Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar de los más sonados encuentros con humanoides de la ufología moderna. Intrigados, acompañadme en estas misteriosas historias. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, darle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. Cuatro encuentros con humanoides. La fascinación por los seres de otros planetas se remonta muy atrás en el tiempo y durante muchos años se han dado numerosas declaraciones de avistamientos, tanto de objetos voladores no identificados como de alienígenas. Ya ha quedado lejos ese 24 de junio en el que Kenneth Arnold avistó sobrevolando el monte de Rainier aquellos primeros platillos volantes. Desde aquel día, el fenómeno OVNI ha ido evolucionando exponencialmente conforme se le ha ido investigando, evolucionando y eludiendo una posible explicación científica. Imaginad la capacidad de mimetismo que posee el fenómeno cuando resultó que en realidad lo que vio Kenneth Arnold no fueron platillos volantes, sino aparatos con forma de boomerang. Así es, el primer avistamiento oficial de la era OVNI está basado en una errata al publicar la noticia. Kenneth Arnold describió unas naves con forma de boomerang, que se movían por el cielo como cuando lanzas un plato paralelo por el agua, dando una especie de saltitos. Pues a raíz de ese error al publicar la noticia, las siguientes oleadas que ocuparían décadas en las páginas de sucesos y las páginas amarillistas de los tabloides serían de objetos con forma de platillo. Así de complejo puede llegar a ser el fenómeno OVNI, un fenómeno capaz de transformarse y evolucionar de la mano del que lo observa. El creciente interés por la ufología ha dado lugar a un sinfín de películas, series de televisión, libros, y cómo olvidar aquel episodio de radio en el que Wells hizo creer al mundo que estaba siendo invadido por extraterrestres. Una de las adaptaciones más conocidas fue sin duda Expediente X, que volvió a resurgir una vez más el interés por los temas ufológicos. Un dato curioso de esta serie que merece la pena mencionar es el conocido efecto Scully. La serie televisiva Expediente X está protagonizada por dos personajes, Fox Mulder, un firme creyente en la vida en otros planetas, y Dana Scully, una escéptica científica. El personaje de Scully rompió muchas barreras en su época, creando una representación muy importante para muchas mujeres de la ciencia. Scully representaba una mente aguda de profunda inteligencia que era valorada y respetada por su compañero Mulder. Con frecuencia, este tipo de personajes femeninos en la década de los 90 quedaban relegados a un segundo lugar, pero Scully estaba en una posición de igualdad con respecto a Mulder. Gracias a su aparición en la serie, muchas chicas jóvenes quisieron seguir el camino de Dana Scully. Querían ser como ella. Agentes del FBI, doctoras, agentes del orden, científicas, forenses, físicas, muchas mujeres empezaron a optar por perseguir estas carreras inspiradas por Scully. Y fue así como se produjo el efecto Scully. Este efecto se produjo después de que se estrenara la serie y resultó en un incremento considerable de mujeres que optaban por estudiar principalmente ciencia, pero también para todas estas carreras como las fuerzas del orden. La doctora Ann Simon se encontraba dando clase de biología a una clase de 500 personas y decidió comprobar el efecto Scully. Sin dudarlo, le preguntó a la clase que cuántos de ellos habían sido influenciados por Dana Scully en Expediente X para realizar sus estudios, y la mitad de la clase levantó la mano. Y bueno, era un dato curioso que siempre me ha llamado mucho la atención y quería mencionarlo, pero ahora nos adentraremos en este listado en el que os comentaré cuatro de los más conocidos encuentros con humanoides de la ufología moderna. Pero empecemos por el principio. Vamos a empezar por un caso de lo más bizarro y aterrador, el caso de la familia Sutton en su casa de Kelly Hopkinsville. El 21 de agosto de 1955, en Kelly Hopkinsville, Kentucky, hacia las 7 de la tarde de aquel día, Billy Ray Taylor, de 21 años de edad, que estaba invitado por la familia Sutton, salió a beber agua del pozo, ya que la granja no tenía agua corriente, y vio cruzar en el cielo una extraña luz y cómo descendía cerca de un río próximo. Pocos minutos después, Billy regresó apresuradamente a su granja y contó a la familia Sutton lo que acababa de presenciar. Los 11 integrantes de la granja, 8 adultos y 3 niños, se tomaron a risa el aviso del joven Billy, pero al cabo de una hora, el pánico y el miedo se apoderaría de toda la familia. Comenzaron a escucharse ruidos en el exterior, los perros empezaron a ladrar. En ese momento, Taylor y Elmen Sutton
cogieron sus escopetas y salieron armados a investigar. No habían caminado ni un par de metros cuando vieron a un pequeño hombrecillo entre los árboles. Pero no solo eso, fueron apareciendo más de estos seres que se iban aproximando cada vez más a la granja. Su piel parecía plateada y brillaba en la oscuridad. Tenían los ojos salidos de sus órbitas, orejas gigantescas, brazos largos que les llegaban al suelo, terminados con unas garras, y llevaban un extraño cinturón. Los seres avanzaban lentamente y evitaban el contacto con las zonas iluminadas, agazapados en la oscuridad. No medían más de 1,20 m, sin embargo, su presencia alteró a tal punto a los Saturn que salieron fuera con todas sus escopetas y municiones y empezaron a dispararles a destajo. Uno de los seres avanzaba con los brazos en alto, en señal de paz, sin embargo, presas del pánico, lo acribillaron con sus proyectiles del calibre 22. El hombrecillo cayó en el suelo, pero volvió a ponerse en pie, dio dos volteretas y se escondió en la penumbra. Los hombres entraron en la casa de nuevo. Entonces, en una de las habitaciones, asomó por la ventana otro de aquellos seres. Uno de los hombres disparó a través del cristal, pero falló el tiro. Salieron fuera otra vez y una de esas afiladas garras le rozó en la cabeza a uno de los Saturn. Miraron hacia arriba en el tejado y vieron que estaba subida una de esas criaturas. Le dispararon, cayó de espaldas y volvió a alzarse como si nada. Entonces los Saturn se sintieron completamente asediados. Había seres plateados por todos los rincones, en el tejado, encima de los árboles, por los suelos e incluso algunos de ellos flotaban en círculos por el aire. Era una verdadera invasión alienígena. Estuvieron disparándoles hasta las 11 de la noche. Cuando agotaron la munición, se subieron a dos furgonetas y acudieron en tropel a la oficina del sheriff. Los agentes de la ley quisieron calmar a la familia, pero algunos presentaban fuertes taquicardias y alteraciones nerviosas muy severas. Los Saturn se negaron a regresar a casa sin que la policía inspeccionara la granja. Las autoridades investigaron la casa y el terreno colindante y tan solo hallaron extrañas pisadas, los restos de los impactos de las escopetas y un agente declaró haber visto una luz esférica alzarse hacia el cielo. Un enigma más, el cual muchos han intentado explicar de forma racional. ¿Sería un caso de histeria colectiva o había algo más? Los Saturn eran una familia de granjeros que residían en una zona boscosa y estaban más que acostumbrados a moverse por entre la maleza del bosque y a identificar sonidos y animales. ¿Cómo era posible que entraran en pánico durante 3 horas y fueran incapaces de identificar a los seres que les rodeaban hasta el punto de acudir a las autoridades? El caso de la familia Saturn se extendió a nivel internacional, impresionando a los adeptos de la ufología moderna, y los seres que vieron pasaron a ser conocidos como los Goblins de Hopesville. Pero si resulta desconcertante el avistamiento de los Goblins de Hopkinsville, no se trata de un hecho aislado, ya que unos años antes, unos chicos en el estado vecino de Kentucky fueron testigos del auténtico horror. El monstruo de Flatwoods. El 12 de septiembre de 1952, sobre las 7 de la noche, los niños Edward y Fred May y Tommy Heyer vieron una luz brillante surcando el cielo, la cual se detuvo en la propiedad del granjero G. Bailey Fisher. Pensando que habían visto un ovni, buscaron ayuda y una caravana de 7 personas fue a investigar el hecho. Al llegar vieron una pelota de luz pulsante roja de unos 15 metros, junto a una niebla que les quemó los ojos y la nariz. Uno de ellos vio otras dos luces junto al objeto y le apuntó con una linterna. Desveló así a una criatura humanoide de 3 metros, con la cara roja tras una especie de máscara y el cuerpo de color verde, que vestía una túnica gris plisada con una capucha en forma de as de picas. La entidad lanzó un chillido o silbido y avanzó hacia ellos. Los jóvenes no necesitaron más invitación para salir huyendo despavoridos. Los temblorosos aventureros reportaron el incidente al sheriff local y al dueño de un periódico de la región, los cuales fueron a investigar. Aunque no vieron al ser, sí percibieron un olor metálico en el área que describieron como enfermizo y quemante. Al día siguiente, ya con la luz del sol, buscaron otra vez y hallaron marcas en el barro y un líquido negro viscoso. Como sea, después de difundir la noticia, dos investigadores de la Civilian Saucer Investigation, una organización no gubernamental, recogieron declaraciones de los protagonistas, así como de otros que habían dicho ver a la criatura. Los miembros de la expedición de Flatwoods sufrieron consecuencias de este avistamiento, irritación de la nariz e hinchazón de la garganta por varias semanas. Uno de ellos incluso reportó vómitos y convulsiones durante toda la noche. Los daños persistentes en testigos de hechos de este tipo son muy frecuentes y muchos los consideran pruebas inequívocas de que lo que ocurre no es fruto de una alucinación o de un episodio psíquico.
El siguiente caso tiene lugar en 1964 y cuenta la agónica noche que vivió un hombre llamado Donald Shrump, Don Shrump como le llaman, y que pasó a ser conocida como el incidente de Cisco Grove. En la tarde del 4 de septiembre de 1964, Donald Shrump, de 28 años, junto con dos amigos, Vincent Álvarez y Tim Trueblood, si lo sé, puede haber algo más molón que apellidarse Trueblood, lo dudo. Estos hombres cazaban en el bosque nacional de Tahoe, cerca de Cisco Grove, California. Todos tenían una considerable experiencia en la caza con arco y todos eran en general amantes de la naturaleza. En esta noche en particular, después de haber establecido un campamento, estaban cazando ciervos. Tal vez debido a su comodidad en el ambiente, al aire libre y que la noche tardaría todavía en llegar, estuvieron de acuerdo en que marcharían hacia el interior del bosque en busca de sus objetivos. Y si tenían que hacerlo, pasarían la noche en el bosque y se reunirían de regreso en el campamento por la mañana. En poco tiempo todos se separaron y se aventuraron dentro del bosque. Con la luz del día perdiendo la batalla contra la noche, Shrump tomaría la decisión de encontrar un lugar donde dormir para pasar la noche. Shrump llevaba consigo un cinturón de estilo militar que le permitía asegurarse en un árbol. Dada la cantidad de animales salvajes que podrían desear convertir en presa al cazador, Shrump creyó que esta era una opción preferible a acampar en el suelo solo y finalmente indefenso. Poco después de asegurarse para la noche, observó una luz extraña que apareció a la distancia. Aumentó la preocupación de Shrump cuando aquella extraña luz comenzó a zigzaguear alrededor de los árboles a baja altura y se dirigió hacia él. Pensando que sus dos amigos habían organizado una búsqueda para encontrarlo, saltó del árbol y rápidamente lanzó tres de sus bengalas para revelar su posición. Mientras agitaba los brazos y gritaba pidiendo atención, comenzó a darse cuenta de que lo que se dirigía hacia él no era un helicóptero de rescate. El objeto brillante finalmente se detuvo a unos 50 metros de su posición. Era esférico, pero era distinto a todo lo que había visto antes. Rápidamente se dirigió hacia el árbol, asegurándose de que su arco estuviera listo. El miedo ahora estaba aumentando a un ritmo aparentemente imparable dentro de sí. Este miedo aumentaría aún más cuando tres pequeñas criaturas humanoides emergieron de la nave y comenzaron a dirigirse directamente hacia él. A medida que se acercaban, pudo ver que, si bien dos de ellos eran definitivamente humanoides, el tercero era más similar a un robot. Según su descripción, los dos humanoides comenzaron a sacudir el árbol, obviamente en un esfuerzo por hacerlo caer. Shrump se aferraba con todas sus fuerzas. Sin embargo, cuando un vapor blanco salió disparado de la boca de la criatura robótica, empezó a notar que perdía la conciencia, aunque solo momentáneamente. Aparte de una intensa sensación de náusea, resultó ileso. Comenzó a encender los fósforos que utilizaba para sus bengalas, dejándolos caer hacia el trío amenazador en un esfuerzo por alejarlos. Aunque se retiraron por un corto tiempo, pero pronto continuaron su asalto. Para entonces, Shrump había logrado cargar una flecha en su arco y dispararla en dirección al robot. Segundos después, una lluvia de chispas voló por el aire, sugiriendo un golpe directo. Tan rápido como pudo, disparó dos flechas más cerca de la ubicación de las criaturas, haciendo que retrocedieran. Sin embargo, antes de que pudiera aprovechar la situación, apareció un segundo robot, y una vez más, un vapor blanco golpeó a Shrump y le hizo perder el conocimiento. Después de recobrar el conocimiento, los dos humanoides parecía que ahora intentaban trepar el árbol. Comenzó a encender todo lo que pudo y luego lo dejó caer para disuadirlos, incluidas piezas de su ropa y su gorra de béisbol. Cuando ya no podía usar ropa, arrojaba ramas, trozos de árbol y cualquier otra cosa que pudiera conseguir. Mientras se desarrollaba este enfrentamiento nocturno, el extraño vehículo aéreo se disparó hacia arriba y se perdió de vista. Las extrañas criaturas de abajo, sin embargo, continuaron sin inmutarse por estos eventos. Y mientras Shrump podía contenerlos temporalmente, finalmente regresaron. Luego, en algún momento durante las horas de la noche, apareció otro robot de algún lugar del bosque circundante. Parecía estar relacionado de alguna manera con el otro robot. Lo siguiente que Shrump supo fue que una espesa y negra nube de humo se dirigía hacia él. Shrump volvió a perder el conocimiento. Cuando despertó esta última vez, estaba solo. No había ninguna señal de que el ovni hubiera regresado. E incluso todas las criaturas, incluidos los robots, se habían ido. Seguía colgando del árbol por su cinturón de estilo militar y también podía ver que a estas alturas el amanecer estaba a punto de producirse. Para cuando la luz del día estuvo en su apogeo, se dejó caer del árbol. Aturdido, cansado, pero en gran parte ileso, saldría al lugar de reunión preestablecido del campamento de la tarde anterior. Una vez allí descubriría a sus dos amigos, esperándolo según lo planeado. La ufología está repleta de ejemplos en que las armas disparadas contra estos seres quedan inutilizadas. Donald Shrump, con un arco
arco y unas flechas, fue capaz de plantar cara y evitar lo que parecía que iba a ser una abducción en toda regla. Por ello, es considerado por muchos expertos ufólogos como un auténtico héroe, el héroe de Cisco Grove. Y para terminar, vamos a adentrarnos en el famoso pueblo de Point Pleasant, un pueblecito de Virginia Occidental, lugar caliente donde los haya para toda esta clase de fenomenología, que es famoso a raíz de la visita de John Keel y su persecución del Mothman. Los avistamientos de Mothman en Point Pleasant tuvieron lugar entre 1966 y 1967. La mayoría tuvieron lugar en una zona conocida como el Área TNT, una zona que con anterioridad había albergado una fábrica de explosivos. El primer avistamiento de Mothman ocurrió el 12 de noviembre de 1966 en Clendenin, Virginia Occidental, cuando 5 sepultureros afirmaron ver una figura antropomorfa que volaba justo por encima de ellos, sobre los árboles. Días después, el 15 de noviembre, en la cercana Point Pleasant, Virginia Occidental, una pequeña ciudad ubicada en el lugar de confluencia de los ríos Ohio y Kanawha, dos parejas que circulaban con sus coches por el área TNT vieron a una criatura de alas blancas, de tamaño humano, con unos ojos rojos ardientes que estaba frente a sus automóviles. La figura comenzó a perseguirles a vuelo, llegando a alcanzar una velocidad de más de 160 km por hora, pero cuando llegaron a la entrada del pueblo, dejó de perseguirlos y regresó a aquel área. Los jóvenes acudieron a la policía para contar lo que había sucedido y al día siguiente la noticia saltó a la prensa. Steve Mallett fue uno de estos testigos y dijo: "Era como un hombre con alas. No era algo como lo que había visto en la televisión o en una película de monstruos". Otro testigo, Roger Scarberry, dijo que si él solo hubiera visto la criatura, no habría dicho nada, pero que había 4 personas más que lo vieron. Muchos testigos comunicaron haber visto también a la criatura y los relatos se multiplicaron. Todos lo describían haciendo hincapié en sus enormes ojos rojos. Tiene un aspecto de polilla gigante, con unos 2 metros y medio de altura y unas alas de hasta 4 metros de envergadura. Los avistamientos continuaron durante meses a lo largo del área de Point Pleasant. El misterio y el miedo que rodeaban al extraño monstruo, parecido a una polilla gigante, entró en su punto crítico el 15 de diciembre de 1967, con el trágico colapso del puente de la ciudad, el Silver Bridge. 46 personas murieron cuando el puente que conectaba la localidad de Gallipolis, Ohio, colapsó durante la hora punta de tráfico. El accidente se atribuyó a un fallo estructural de la cadena de suspensión, pero algunos lugareños insistieron que algo más siniestro había detrás de todo aquello y que podría estar relacionado con los informes de avistamientos del Mothman, ya que algunos testigos informaron haber visto a Mothman alejándose del puente solo momentos antes de que este se derrumbara. John Keel, periodista de investigación, escribió sobre todo lo ocurrido en aquel pequeño pueblecito. Aparte de los avistamientos del Mothman, hubieron muchos más eventos forteanos, como la vista de hombres de negro, pero no los hombres de negro tipo agente secreto gubernamental de las películas de Will Smith. Los hombres de negro de John Keel son gente que llega al lugar de los hechos para sembrar el desconcierto aún más si cabe, realizando preguntas absurdas que nada tienen que ver con lo sucedido, comiendo en restaurantes sin saber cómo se utiliza un tenedor. Son personas que no se comportan como personas. También hubo cientos de avistamientos ovni. La gente del pueblo quedaba para pasar la noche observando el cielo y cómo las extrañas luminarias aparecían noche sí y noche también. Pero Point Pleasant no fue el único lugar donde se ha podido observar al Mothman. Existieron otros avistamientos. Entre 1976 y 1978, media docena de testigos, en su mayoría niños o adolescentes, afirmaron haber visto en la región de Cornualles, Inglaterra, concretamente las cercanías de la localidad de Maunan, una criatura prácticamente idéntica al Mothman, que identificaban como un búho peludo de tamaño monstruoso y los ojos oblicuos y rojos. Se da la circunstancia de que las apariciones del llamado hombre búho de Cornualles coincidieron con un aumento de la actividad ovni en la zona, acumulándose los testigos de extrañas luces en la noche, como acabamos de ver en el caso de Point Pleasant. En marzo del 2009, en la ciudad de Chihuahua, en el estado del mismo nombre de México, fue visto por un joven y varias personas de la localidad. Narró que fue perseguido durante varios minutos mientras conducía su camioneta Liberty a gran velocidad. Describiendo estos hechos a su familia y a las autoridades,
ordenadores, lograron crear un retrato robot. Su aparición causó revuelo cuando casi un mes después, en México, estalló una epidemia de gripe A que causó la muerte de varias personas y que muchos quisieron relacionar con este fenómeno. Se habla que poco antes del desastre nuclear de Pripyat en Chernóbil, el hombre polilla fue visto en Georgia y alrededores de Ucrania, por lo que se comenta que se antepone a los momentos fatídicos. Desde septiembre del 2013, Mothman ha sido avistado por varias personas en forma separada en la ciudad de Santiago de Chile. El primero en dar su testimonio fue un joven que se puso en contacto con el matinal Mañaneros de la Red. Él, junto con sus amigos, observó el 29 de septiembre del 2013, a eso de las 20:30 horas, una enigmática criatura de 2 metros y de largas alas, sobrevolando el Parque Bustamante, en la céntrica comuna de Providencia. Poco a poco se fueron descubriendo más casos de personas que aseguran haber visto al hombre polilla. En otras comunas como Quinta Normal y Lo Barnechea. Mario Álvarez, vecino de La Barnechea, relató su experiencia. Me llamó mi hermana, que me dijo que se veía algo en el cielo. Fuimos a verlo y nos extrañó, porque parecía como un papel flotante grande en el aire, negro. Nos quedamos mirando harto rato, pero no era un papel, sino una especie de humano volador. Ambos, con mi hermana, no dejamos de ver tras 5 minutos de estar posado sobre su casa. Esta misteriosa criatura reapareció en Chicago, Estados Unidos, según informó el Daily Express en una publicación con fecha del 2 de mayo del 2017. 3 testigos, de manera independiente y en distintos lugares, vieron a este misterioso ser en un periodo de 4 horas. Los testigos afirmaron que el ser era similar a un inmenso búho de 3 metros con ojos brillantes. Algunos testigos también informaron que en poco tiempo pudieron ver un ovni de color verde en el cielo. En enero del 2018 se reportó que continuaban produciéndose avistamientos en Chicago, contabilizando un total de 55 encuentros en dicha ciudad en 2017. Existieron varias culturas antiguas que hablaron de seres muy parecidos al Mothman, como por ejemplo la cultura babilónica y la antigua Escocia. En la cultura babilónica lo describen como un ser peludo y gigantesco, con grandes alas y ojos carmesí, que vagaba por los desiertos y las ruinas del territorio. Estos seres capturaban a todo hombre descuidado o perdido con el que se topaban. Según los registros, solo el rey Salomón podía comunicarse con la criatura. En la antigua Escocia, los escoceses de la época decían que en los bosques más profundos habitaban seres alados con enormes ojos rojos que solo los chamanes más experimentados podían controlar. Toda esta serie de sucesos nos siguen acompañando a día de hoy. Hay quien le otorga una explicación más mundana y otros que prefieren creer en lo desconocido. Pero solo sabemos una cosa, la verdad está ahí fuera. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Cuál de estas historias os ha impresionado más? También me intrigaría muchísimo saber si alguno de vosotros habéis experimentado el efecto Scully y habéis elegido vuestras carreras influenciados por este personaje. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón, África C, Alejandro Rebón Portillo, Acatisia y Tristania Wolf. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción. Especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!